En el casco urbano de Quimbaya se combinan las antiguas casas de balcones y chambranas que dejaron los colonizadores con algunas construcciones producto de la evolución del pueblo. En el parque central, el recuerdo de los yipados como señal permanente de que se está en un pueblo típico de la zona cafetera. Las calles y la plaza Quimbayuna son punto de encuentro y paso obligado hacia los atractivos de la región, como el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria Panaca, la vereda Puerto Alejandría y el hallazgo arqueológico de las tumbas de Cancel. Para dirigirnos a Panaca sobre la carrera séptima, se sigue derecho. En la esquina a la izquierda, la vía que comunica con el departamento del Quindío y a la derecha con Alcalá Valle. Continuamos por la carrera séptima entrando al barrio Clementina. Nuestro primer destino, la entrada a Panaca. Un recorrido de 7.1 kilómetros por una vía muy buena, llena de potreros y cultivos de café, por donde se tiene una gran oferta hotelera con sello a la tradición cafetera. Nos encontramos en la desviación a la derecha a Puerto Alejandría, a 11,2 kilómetros bajando hasta el río La Vieja. Desde este punto hasta Panaca, el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, son 4.8 kilómetros sin desvío. El Hotel Las Heliconias, ambientado en su peculiar arquitectura típica hacienda y rodeado de todo el esplendor de su fauna y flora. Una parte de Colombia donde se llega a descansar y a disfrutar de muchas propuestas de paseos y de sitios turísticos de gran reconocimiento. Todo es cerca y las vías están en muy buen estado. Bajo una gran propuesta gastronómica, alojamientos a todos los gustos y precios, cuadros tallados en madera con motivos de la región y con un clima por encima de los 25 grados centígrados, el paisaje cultural cafetero de Colombia constituye un ejemplo de adaptación humana a condiciones geográficas difíciles sobre las que se desarrolló una caficultura montaña. Continuamos nuestro destino, un lugar donde la gente se puede divertir y descubrir cosas nuevas y donde se propicia la interactividad del hombre con la naturaleza y la zoología doméstica. Nos estamos dirigiendo a Panaca. Como otro sitio turístico del municipio de Quimbaya, tenemos a Panaca. Se autodenomina como una gran finca con 8 estaciones y más de 4.500 animales domésticos. Desde el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria Panaca hasta la vereda Puerto Alejandría, tenemos una ruta toda pavimentada y con huellas amplias de 15,9 kilómetros y es nuestro próximo destino. En Puerto Alejandría son campesinos que viven alrededor del río de la Vieja, que son pescadores y principalmente se dedican a la extracción artesanal de material de arrastre, arena y balastro. El río La Vieja es un río ubicado en el centro occidente de Colombia, en los departamentos del Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. Es uno de los principales tributarios del río Cauca y mide aproximadamente 53 kilómetros. Este río se forma por las confluencias de los ríos Quindío y Barragán, que nacen en las estribaciones del volcán del Quindío en Salento, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y en Génova, a 3.000 metros sobre el nivel del mar respectivamente. Una vez formado, en el sitio denominado Maraveles, La Vieja transcurre a manera de límite por los departamentos del Quindío, Valle del Cauca y Risaralda. Las riberas de las quebradas están cubiertas de vegetación arbustiva, mientras que al río La Vieja y sus afluentes mayores lo dominan playas de arena, vegetaciones arbóreas con predominio de la guadua angustifolia y pasto quicuyo. La vereda Puerto Alejandría de Quimbaya es un sitio mágico, porque estando dentro del Quindío, sus habitantes que viven en torno al río de la Vieja tienen otras costumbres, otra gastronomía y otra forma de relacionarse con su entorno, diferentes a la de la mayoría de residentes del departamento. Puerto Alejandría es el final de una vía, es una calle larga pavimentada con casas de tejas de barro alrededor y con el río al fondo. Resulta que esa comunidad tiene una forma especial de vida que se la da el río. Viven de la misma naturaleza que hay allá, como de cultivar orquídeas, y además conviven en una tranquilidad única.
Del puente para acá es Quindío y del puente donde termina para allá es el Valle del Cauca. El puente de Puerto Alejandría tiene una antigüedad de 100 años. El puente que había ya era muy viejo y ya no podían transitar vehículos, solo caballos, mulas y personas a pie. El puente fue construido totalmente e hicieron el puente nuevo y es vital en la vía que de Puerto Alejandría comunica con los municipios del Valle del Cauca como Obando. Una construcción muy importante de carácter económico para la región. Pasando el puente, nos encontramos en el departamento del Valle del Cauca. Se localiza en el suroeste de Colombia, haciendo parte de la región pacífica y la andina. El camino derecho conduce a una finca. Volteando y tomando el camino a la izquierda, se llega a Obando, un municipio del Valle del Cauca. Fragmento del capítulo llamado Mitos y leyendas del libro titulado Puerto Alejandría, un río, una comunidad, una cultura, escrito por el quimbayuno Hernando Alberto Gómez Londoño. Luis Alfonso Ocampo, como si en las horas de la noche los viera frente a su casa, con apariencia distinta a la de sus mascotas, dice: me cuentan los viejos que en ese punto de la entrada al puerto se escuchaba el ruido de un carro, pero no se veía nada. Los que estaban afuera sentían un viento helado. Algunos escuchaban también una cadena arrastrarse y luego veían un perro botando fuego por los ojos y por la boca. Muchos lo han visto, pero no saben por qué aparece. El canino por lo regular sale a medianoche. Algunos vecinos lo han visto, pero solo los que resisten los sustos podían verlo en todo su esplendor. Siempre salía por el lado de una enorme cruz que había en la entrada del puerto. Un vecino me contó que un día ese perro alcanzó a pararse a su lado. Quimbaya es un bello municipio del Quindío que se ha hecho famoso por ofrecer uno de los mejores planes del departamento, el balsaje Quimbaya. Una actividad muy divertida y relajante, fácil de realizar. Puerto Alejandría, punto de salida del balsaje por el río La Vieja. El balsaje por el río La Vieja es una actividad recreativa y de observación del paisaje que se practica en pequeñas embarcaciones de guadua en los tramos navegables del río La Vieja. El conquistador Sebastián de Belalcázar organizó otra expedición con los conquistadores Jorge Robledo y Miguel Muñoz, la cual salió en los primeros meses del año 1536. En sus incursiones, el capitán Miguel Muñoz siguió por la ribera oriental del río Cauca hasta cuando llegaron a un río afluente en donde los españoles encontraron a una vieja de más de 100 años, pero tan llena de oro fino que parecía que quería suplir con la hermosura de aquel metal lo que sus años le había quitado. Tenía zarcillos, brazaletes, collares y una faja de oro batido delgada y flexible que le ceñía alrededor de la cintura, cubriéndola hasta abajo del vientre. El capitán le quitó a la vieja todo el peso que llevaba con las joyas de oro. De allí los españoles lo llamaron Río de la Vieja. De la vereda Puerto Alejandría nos dirigimos al hallazgo arqueológico Tumbas de Cancel por un recorrido de 13,8 kilómetros por una vía bien pavimentada. Las Tumbas de Cancel de la institución educativa Instituto Quimbaya hacen parte del patrimonio cultural material que se heredó de las antiguas culturas que habitaron el territorio. En una de las salidas de Quimbaya, vía Alcalá, se encuentra el Instituto Quimbaya, donde se encuentran las Tumbas de Cancel, donde nos dirigimos ahora. Vamos sobre la calle 22. Esta calle se comunica con la vía Alcalá-Quimbaya, llegando a la carrera décima, donde se encuentra el monumento Mujer Aborigen en Gestación. Continuamos el recorrido apreciando dos técnicas de barranquismo o arte tierra. Una técnica escultórica consiste en unas figuras hechas sobre tierra que se asoman a un espacio desde un barranco mirador. Esta técnica fue creada por el constructor, escultor y artista nacido en el Quindío, Efrén Fernández Barón. Técnica barranquismo sobre figuras precolombinas enfrente del Instituto Quimbaya. Con don Roberto Restrepo Ramírez, antropólogo. Hace 20 años, a principios del año 2001, se comenzaron los trabajos de descapote del terreno para construir el Instituto Quimbaya. Y en este sitio preciso, donde iba a quedar la entrada del colegio, se encontraron las estructuras de piedra. Se detuvo el trabajo para no destruirla y se lograron recuperar 14. Bueno, meses después de su hallazgo en el año 2001, comenzaron los trabajos arqueológicos de recuperación del sitio.
y fueron apareciendo en total 14 estructuras líticas. Se les llama allí, en el lenguaje arqueológico, estructura lítica, y en el lenguaje popular se les conoce como tumbas de Canseco. Las estructuras líticas fueron excavadas y estudiadas arqueológicamente en el año 2001, luego quedaron a la intemperie, pero con los años se descubrió que se iban deteriorando y se determinó entonces enterrar la mayoría de estas estructuras. En este momento solo hay dos descubiertas para que el público las conozca. A este sitio se puede venir libremente. Ojalá. Dentro de las épocas, para ubicar lo que son este tipo de hallazgos, hablamos del periodo temprano y de la época tardía. La piedra que estamos viendo en el suelo estaba haciendo parte de la estructura en su parte superior, pero cuando estuvieron a la intemperie, la piedra cayó y se desestabilizó. Lo más probable es que en el futuro se vuelva a colocar con todas las condiciones de seguridad para que vuelva a su estado original. Estas estructuras no son yacimientos funerarios. Se cree que son de orden ceremonial, seguramente para sus actividades religiosas. Se encuentran estas estructuras en muchas partes de Colombia, especialmente en los sitios altos y también en los valles. Son piedras traídas desde los ríos, desde las montañas, lo que implicó seguramente un trabajo de toda la comunidad. Con respecto a otras sepulturas, esas sí, para entierro, se han encontrado en el Quindío muchas de los dos periodos que ya han definido la arqueología. El primer periodo se llama el temprano, corresponde a hace 2500 años, del 500 antes de Cristo al 600 después de Cristo, y a ese periodo corresponde las piezas del famoso tesoro Quimbaya. Esos enterramientos del primer periodo eran generalmente de carácter sepulcario, o sea, los restos se sacaban de un primer entierro, se cremaban y luego se depositaban en urnas funerarias en la tumba. Por eso es que estas cenizas se encuentran dentro de vasijas que los arqueólogos llaman vasijas o urnas de marroquíes. Luego viene un segundo periodo de poblamiento del 600 después de Cristo hasta la época de la conquista y es el que corresponde a la mayoría de hallazgos que se han hecho en el Quindío y cuya cerámica es pintada y además se encuentran piezas de oro. Esos son los más comunes y son los que prácticamente se pueden encontrar en los museos. Con doña Marta Lucía Arias. Doña Marta Lucía es la persona encargada de ingresar al museo. El sitio arqueológico Tumbas de Cancel, cuyo sitio cumple 20 años en este preciso mes. Tenemos un diseño espectacular de la planta física, es un diseño en forma de volante de buzo que caracteriza a nuestras culturas ancestrales que habitaron en la región hace aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. Para conectarnos y poder desplazarse al sitio, pueden hacerlo a través del número de mi contacto 314-677-2132 y con mucho gusto estaremos agendando una cita para que pueda acercarse al lugar del patio principal de la institución. Contamos con un diseño en cerca viva, de un poporo también, teniendo en cuenta pues, que nuestra institución es Instituto Quimbaya. Entonces, todo estamos tratando de buscar la mayor aproximación a lo que es nuestra identidad y generar sentido de pertenencia y arraigo por lo nuestro. Bueno, el barranquismo que tenemos al frente de las tumbas de Cancel se llama el Tesoro de la Soledad. Ahí precisamente se permite identificar varias piezas de las 122 que fueron donadas a España y también en la parte izquierda, precisamente del muro de nuestro sitio arqueológico, tenemos también
un barranquismo que semeja a un ritual de precisamente de una celebración a una persona que ha fallecido. Quimbaya, un sitio para visitar. Si quieres participar en el video, puedes hacerlo con un comentario en la parte de abajo del video. Si te gustó el video, compártelo en tus redes sociales y envía el link a tus familiares y amigos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale click a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame un like.